En el sector Santa Elena, parroquia Domingo Peña, se realizó el primer encuentro de socialización del proyecto Escuela Popular de Comunicación del Instituto Nacional de Capacitación Socialista, INCES, un encuentro que reunió a las diferentes comunidades de aprendizaje en proceso de construcción. La actividad que tenemos en presente pues consta de relatar, de contar todo el proceso de formación que hemos tenido acá en la comunidad de aprendizaje y en el resto de la comunidad de aprendizaje. Bueno, la actividad específicamente está haciendo la socialización del proyecto de la Escuela Popular de Comunicación, las experiencias obtenidas durante todo el acto que se trabajó. Está dando a conocer la opinión, sobre todo del sujeto de aprendizaje, que estuvo la figura principal del proyecto de esta escuela. Bueno, el proyecto que se está realizando se conoce como la Escuela Popular de Comunicación. Es un proyecto como la misma presidenta, coordinadora principal del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, Lisette Esparza, ha referido, es innovador inclusive para el INCE. La Escuela Popular de Comunicación nace en mayo de este año y en sus pocos meses de construcción ha generado esenciales núcleos organizativos, educativos y productivos, pero también se han presentado fuertes nudos críticos que se plantean superar tomando en cuenta la importancia de este proyecto comunicacional. Eso nos ha permitido a nosotros empezar a comprender, empezar a desmontar esa realidad que lamentablemente nos ha venido afectando. Formar sujetos conscientes, con conciencia de clase, que les permita conocer las herramientas de manipulación del sistema capitalista. Tres comunidades de aprendizaje, variadas producciones radiales, escritas y audiovisuales, construcción curricular permanente, un observatorio de medios y un centro de investigación son las propuestas y logros que ha alcanzado este proyecto INCES, comprendiendo que el campo de la conciencia es vital para la emancipación. Somos una comunidad de aprendizaje que trata en común de crear ciencia, pues de nosotros mismos crear nuestros propios temas de aprendizaje, donde tenemos más debilidades, atacarlas para poder, entendiendo que a lo que nos enfrentamos es grande y que debemos estudiar, pues uno de los objetivos es estudiar. Hemos venido conformando esta importante escuela y el propósito de esta es construir nuestra propia formación y en función de esa formación construir también nuestra ideología en función de la liberación, que es lo que se pretende a través del INCES socialista.